Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo saludándolos a todos junto a Marito Kempes. Hoy arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas. Este partido será una maravilla. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Sí, sí, como no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? Los dos tantos que marcó en el último. Marito, ¿cuál crees que es la gran, pero la más notable diferencia entre el fútbol de hoy y el de antes? Acá lo más importante es el físico de cada uno. No le podés dar ventaja, al contrario, por eso. Pero aparte hay otra cosa, la esencia no ha cambiado, es tratar bien la pelota, cuidarla, mimarla. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Este es el equipo visitante. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Brillante cambio de juego. Bien, ahí ese pase filtrado. Era bueno el pase, se estaba armando una buena jugada, termina en nada. El remate, ¡epa! Flor de atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Te digo, Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente, hay que confiar en el asistente. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita, ¿eh? Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Se les escapó la chimbomba. Martin Olsson. Oscar Lewicki. Bandera levantada, a mí me parecía que partía habilitado. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada.
Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Lasse Nielsen. Se viene acercando. Centro al área, muy congestionada. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ahí está el disparo. El zapatazo arriba. Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Ahí va la pelota en el área. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Va la pelota desde el córner a la olla. Hay peligro en el pase, ojo. Va la pelota al área chica. Pudo cortar la jugada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos. Vaya tajada, sacado un penal que no era fácil. Se viene el tiro de esquina al área. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y hasta acá llega la acción. Bárbaro el anticipo. Oscar Lewicki. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Esa pelota se va por el costado y lateral. Lasse Nielsen. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo.
Martin Olsson. Martin Olsson. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Qué bien parado que estaba para cortar. Van a atender al jugador. El árbitro detiene el partido porque así las cosas no pueden seguir. Ojalá que no sea nada y que se levante lo más pronto posible. Hay que decirlo, es lamentable y evidente. Además, el partido se le ha terminado. Sí, parece una lesión muy grave, lamentablemente. Vamos a retomar todo con el balón a tierra. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Y le pega con un tubo. Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Martin Olsson. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Cuidado con ese pase! ¡Gol! ¡Qué tal! ¡Primero del partido! ¡Bienvenido! Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero. Nada que hacer. Y es que seguimos con el partido 1-0. Para el empate, esto termina en saque de arco y nada más. ¿Lo va a empatar ahora? ¡Qué gran atajada! Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Si anota, lo empata. Como dice el lugar común, Mario, penal bien pateado es gol. A veces pegándole mal también entra, ¿eh? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se viene el saque de manos.
Cuida bien la pelota, no se detiene. La tiene pegadita a la raya. Puede venir el de la ventaja. Ha cortado bien esa. Ahí se viene y la va a tener. Soren Ricks. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Pega en el palo! Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Se viene atacando, no está solo. Mira el centro que mete al área. Y quisieron, pero al final no pudieron. Y míralo cómo avanza con la pelota. A ver qué hace ahora con la que tiene. Buen bloqueo, pero esto sigue. No se puede andar regalando una pelota así. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. ¿Se va a bolsear? Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¡Ese balón va al palo! Bien pasado este balón, acá hay peligro. Adiós, le dijo el defensor. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Oscar Lewicki. Esa pelota es buena, cuidado. Cruza la pelota y puede ser. Fácil, se quitó la marca. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Parecía gol Cantaro, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Y hasta acá llegaron con la posesión. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Necesita cruzar la pelota. Y míralo cómo se va el arco rival. Va a reponer la pelota desde el costado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Qué buena entrega. Quiere tirar el centro. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área.
puede seguir avanzando por ese sector. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Han levantado la bandera. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ahí va el primer palo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Continúa con el esférico. Puede cruzarla. Martin Olson. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Una muy buena tapada del arquero. Qué bien parado que estaba para cortar. Soren Ricks. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se van a la contra. Ahí va, habilitado para definir. Hay peligro en el pase, ojo. Recepción y pase, buenos fundamentos. Atentos que se viene. ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja! Con la presión que tenía este jugador y estaba encimado, no tuvo reparo en hacer lo que hacen los goleadores y marcó el gol. El partido por ahora 2-1. Entusiasmadísimo va el arco rival. Y el balón que vuelve. Oportunidad para centrar. Soren Ricks. Y han perdido la pelota. Genera una buena oportunidad. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. ¡Cayó otro! ¡No va, gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. A veces los errores se pagan caro y vaya si lo pagó el arquero, ¿eh? Yo me parece que fue por un poquito canchero. El rebote ese no fue muy lejos. Quedó a disposición del rival y este aprovechó la oportunidad. Y por ahora el marcador 3-1.
¡Ahí se viene, lo va a tener! Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Busca encontrar la jugada. Estaba que lo cantaba el gol, Marito. Una jugada rapidísima. La contra, lamentablemente, no lo pudieron aprovechar. Con espacio de sobra para seguir. Oscar Lewicki. Soren Ricks. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Hay quien reclama tiro de esquina, pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. Y este jugador poco a poco se va luciendo, ¿eh? Hoy el medio campo fue totalmente suyo. Dominó, participó en la jugada, hizo alguna que otra asistencia. Perfecto. No se le da la posesión al local. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Y ahí va avanzando nomás. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Otra vez a jugarla desde el córner. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Vaya zapatazo que le ha metido, Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Acá hay posibilidad. Es una sensacional tapada. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ese cabezazo, un poco más de puntería nada más. Y esto habría terminado en gol. Martin Olsson. Esa pelota promete. Se viene el gol, atento. Fantástica esa tapada, maravilloso. Y puede llegar el descuento. El zapatazo arriba. Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto.
tienen ganas de remontada. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Llueve el córner al centro del área. ¡Ahí está! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora, estirar un poco las piernitas. 3-1 el partido. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Qué gran servicio! Puede meter el centro, atentos. Cubre bien esa pelota. Buen trabajo de la defensa. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Han logrado despejar el peligro. Necesita cruzar la pelota. Muy cerca del córner habrá saque de manos. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Muy bueno el centro atrás. Ahí recuperan la pelota en su área. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Fácil recuperación del balón. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Qué bien que se ha quedado con el balón. Qué rápido el asistente levantar la bandera. Está no metros, kilómetros adelantado. Martin Olsson. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Córner que va para que el defensor lo aproveche. Posibilidad de la contra, ojo.
Ella está aguantando el balón. Buen centro hacia el segundo palo. ¡Se extendió, golazo! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Y otra vez, la jugada previa a lo que fue un golazo. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ...4-1 en el marcador... mucha comodidad en el resultado. Muy inteligente cambio de frente. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Esto entró! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Puede hacerlo. A ver quién se queda con la bocha ahora. Hizo tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Aquí vemos otra vez el gol, Mario, contámelo por favor. Mirá qué bien le ha pegado, ¿eh? Con esa fuerza que le ha dado a la pelota, la ha metido donde él ha querido. Bien arrastrón y a la izquierda del arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Llueve el córner al centro del área. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Era ahí en la recuperación. A ver si la cruza. Gran pase, puede ser. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Es bueno el balón atrás. Ojo con este pase. Y ahora, ¿será que se viene el gol ahora? Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron.
estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Contundente intercepción. Por favor, aplaudirlo nomás. El árbitro que detiene el juego, parece que fue mano. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Está reclamando compañía. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Va atrás el centro y es bueno. ¡Ojo el remate! Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. El córner que llega al área, casi marca. Lo que está atajando este arquerito ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Y es así como termina el peligro. Atentos que hay chances de contraataque. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no? ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto lo se ve todos los días! Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Ahora fíjense cómo recibe el jugador, la toca de volea, pero no pegándole fuerte, y convierte el gol. Es una magia esto que tiene en la pierna este jugador. Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura. Perdido la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Gran bloqueo. Con este peligro de gol. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh?
Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Otro gol más y van 8 ya, 6-2 la pizarra. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco, fuera de juego. Ahora se va a producir la sustitución. Ella está aguantando el balón. Excelente el quite. Centro bueno, lo puede definir. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Qué habilidad para quitarse rivales. Qué buena moncha metiste. ¿Será que se viene el gol ahora? La volea, atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Córner al corazón del área. Esto puede terminar en gol. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Bien, el árbitro que no compre la pelota que sigue. Hay peligro en el pase, ojo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Lasse Nielsen. Ahí se lleva la bocha tranquilo. A ver si la cruza. Va tras el centro y bueno. Gran presión en el ataque, ojo. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Fácil, se quitó la marca. La puede levantar al medio. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina.
Y está todo listo para que se realice el cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué gran atajada la de este guardameta! Se viene el tiro de esquina al área. Ha conseguido despejar la pelota. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Intensa lucha por la pelota. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Saca pintura el travesaño. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y de cabeza la pelota se va al costado. Será saque de manos. ¿La podrá meter por ahí? Llega cortando bien y recupera. Ella está aguantando el balón. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. Salió, hermano, una jugada perfecta, un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Había dado la ley de la ventaja, termina señalando la falta anterior. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Córner al corazón del área. Cuidado con esto y puede ser. Buena acción defensiva.
Soren Rex. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Y ahora el córner corto que busca compañero. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Buena pelota entre líneas, hay chance. Llegando el balón al área. Martin Olsson. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. A ver si decide mandarla al área. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Lo están presionando cerca del área. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Es una buena ocasión en ese lugar. Qué buena forma de detener este ataque. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina al centro del área. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Soren Rex. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Está superando fácilmente la marca. Ahí lo busca el primer palo. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué hizo este muchacho! ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol.
Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Muy inteligente cambio de frente. Se viene y no deja de avanzar. Tiene ganas de tiro en el centro. Hace bien sacándola del peligro. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Tiene espacio libre al centro. A continuación el lateral. Ojo con este pase y ahora. El árbitro que dice que se ha terminado el partido. No ha sido buen día para los visitantes. Señores, hay mucho por trabajar. La derrota ha sido muy dura. Pero bueno, hay que levantarse y a seguir trabajando.